¡Ay! Bienvenidos a este nuevo vídeo. Soy Minecraft y estamos de vuelta en un 2.0 en Free Fire junto a Trollino. ¡Hola, Trolli! ¡Hola! ¿Cómo estás? Muy bien, y nervioso porque hoy tenemos un reto muy especial. Vamos a jugar a Free Fire por primera vez en un teléfono móvil. Bueno, Trollino no, pero yo sí, ¿vale? ¿Cuál es el reto? Básicamente vamos a pasar de noob a pro, porque todo el mundo sabe que la gente pro juega en teléfonos móviles, ¿vale? La gente que juega competitivo, que flipas con sus partidas, lo hace en tablets y móviles. Así que vamos a hacer primero una partidita en PC para ver cómo se nos da y después pasamos al teléfono móvil. Y es por eso que me he traído hoy el Red Magic 5G Lite, que, bueno, hace unos días os enseñaba un teléfono de esta misma marca que estaba muy bien. Esta es una versión que la verdad es que me encanta, ¿vale? Tiene muchísima batería, más de 5000 mAh. Tiene una pantalla que flipas, ¿vale? La tasa de refresco, la resolución, los colores, está muy bien. Pero sobre todo tiene un procesador y, bueno, toda una configuración pensada para el gaming, ¿vale? Refrigeración líquida y todo, que flipas, ¿vale? Con esto puedes jugar sin ningún problema mientras estás grabando la pantalla y, de hecho, con una latencia mínima gracias al 5G, que es como jugar en un ordenador con internet por cable, básicamente. Y, por cierto, por si a alguno le interesa el teléfono, aquí en España se puede conseguir a través de Vodafone por unos 15 euros al mes, es muy barato. Así que te dejo un enlace en la descripción para que vayas a verlo en la tienda online, o también puedes ir tú mismo a la tienda física, si te gusta lo compras. Los primeros 500 compradores creo que hay una oferta que te regala una caja como la que tengo yo, ¿vale? Como esta, que viene con una funda y medio controlador. Ya podrían mandarlo entero, pero bueno, es que creo que está valorado en unos 70 euros, entonces está carito, pues eso, solo te dan medio, y ya si te gusta te compras tú la otra mitad, supongo. Pero bueno, vamos a dejarnos ya de hablar sobre el teléfono y vamos allá, chicos, con la primerita partida después de muchísimo tiempo, junto a Trollino en PC. Bueno, empezamos bien porque tenemos a gente aquí al lado, ¿eh? Tenemos un team. No, empezamos mal. No, empezamos bien porque... ¡Dos teams! ¡Son dos teams! ¡Hay mucha gente! ¿Qué haces? A ver, este es nuestro pabellón. Este es nuestro pabellón. Defiende nuestro pabellón. Que nadie entre a nuestro pabellón. ¡No, que nadie entre! ¡Que nadie entre! ¡Trolli! ¡Trolli, que nadie entre a nuestro pabellón! ¡No, pringao! ¡Ay, ay! ¡Escóndete! ¡Escóndete! ¡Por detrás, Trolli! ¡Ah! ¡Trolli! ¡No, no tengo balas! Bueno, chicos, este es nuestro nivel de juego en ordenador después de no jugar muchísimo tiempo, ya era mapa nuevo. Ahora vamos a ver si en móvil nos va mejor. Pues ya estamos en el móvil y, si no me equivoco, tenemos un mapa conocido, ¿eh? Estamos en sitio nuevo, pero al menos el mapa es el clásico, es el de siempre al que estamos acostumbrados. A ver si ahora se nos da mejor. ¿Tú qué crees, Troy? ¿Se os va a dar mejor en esta partida? Hombre, peor que el anterior, lo veo complicado. Hemos puesto el listón muy bajo, hemos puesto el listón muy bajo. A ver, yo quiero probar y testear si de verdad se juega mejor en el teléfono móvil. Dicen que se apunta mucho mejor y todo es más rápido. Así que vamos a ir a darnos de tortazos a pick directamente, ¿vale? Te doy la victoria, Trolli, yo te carreo. A pick, quiero tortas como panes. Hoy de desayunar, tortas, Trolli. Pero no para nosotros, pro, no te preocupes. ¿Tú te encuentras pro? Yo sí que me encuentro pro. O sea, porque tú estás todavía en PC, ¿no? Que tengo pereza a cambiarte. PC, sí. Pues bueno, mira, mira, así podemos comparar. Así salga mal o bien la partida, podemos comparar a ver quién hace más kills y todo. Y sacar una conclusión. Yo de primeras te digo que siento que juega mucho mejor aquí que en el emulador, ¿eh? Se nota que el emulador, pues no está hecho, pues. O sea, que el juego no está hecho para jugarse en el emulador. Vale, tengo famas. Empezamos muy bien, ¿eh? La famas, hasta donde sé, o hasta hace un tiempo, era el mejor arma del juego. Salvo que pillaras, pues, de la grosa, del loot. Era, pero seguro sí, claro, que ha salido. Ahora por seguro ahí que hay 20 armas que son mejores, pero bueno. A ver, yo estoy tranquilo, porque ya conozco el mapa, entonces, aunque estoy en el, móvil y tengo que aprenderme un poco los controles, ¿vale? Saltar, tumbarme. Esto debe ser agacharme, ¿no? A ver, ahí ya está. ¿Sabes? Sí, ya sé. A ver, el problema es que no sé dónde está en la pantalla, entonces tengo que mirar a dónde tengo que pulsar y pulsarlo. O sea, no es como en el ordenador que estoy mirando a la pantalla y voy tocando, ¿no? ¡Eh! Pues se ha puesto la mirilla en rojo, ¿eh? Por ahí algo. ¿O no? Sí, sí, hay gente. Hay gente, hay gente, hay gente. Están zurrando, ¿eh? Se están zurrando. Pues estaría bien aprovechar la zurra, ¿no? En plan. Están arriba del granero, ¿eh? Están campeando. Ah, que son un team y están campeando. ¿Qué dices? ¿Nos acercamos? Sí, sí, cuidado, cuidado, yo creo que, a ver, con cuidado, con mucho cuidado, con mucho cuidado. Voy a ver si tengo algo de granadas. No, no tengo nada de granadas. Tengo minas. Vale. Me gustaría tirarles una granada porque los campeones. ¡Tengo miedo! Con los campeones lo que mejor funciona de toda la vida es la granada. Porque está aquí, seguro, esperándome. Aquí arriba. Sí, pero no tenemos. ¿Subes tú primero? También, ¿quién va primero? ¿Quién va primero? ¿Quién sube primero? Yo. Vale, yo. Sube tú. Me la juego. Venga, tú es la distracción, ¡Hola, amigo! Se ha pirado. Están abajo. Está ahí abajo, Mike. Vale. Sí, sí. Ahí le veo. ¡No me disparan a mí! Juntamos. ¿Dónde te han disparado? ¿Dónde te han disparado? Tú, que no se quita la mirilla. Reanimo. Te reanimo. ¿No sabes o qué?
A ver, sí, estoy aprendiendo, estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. A ver, recargamos esto. Me curo, me curo, me curo. ¿Dónde te han disparado? De ahí, de la ventana. Tú, se están matando y nosotros no estamos haciendo nada, ¿eh? Se van a matar ellos solos y nosotros ganamos. ¡Pues vamos! ¡Yo no! ¡Que enfrente hay uno! ¡No! ¡No! ¡A la derecha! ¡No! ¡Vale, yo lo no! Vale, veo. Apunta, Mike. Vale, disparo. Lo tienen. Sí, vale, tirado. ¡No! Tío, hay gente muy pro, mira qué skin de Goku. Pero sí, ese tío está super saiyan. Bueno, pues vamos a darle una oportunidad más al teléfono, que me he quedado antes con ganas. Me ha dado buenas sensaciones, pero me he quedado con ganas de poder probarme a mí mismo. Así que bueno, el mapa es el nuevo, que no tengo ni ninguna idea de dónde se va ni nada. Solo sé que quiero caer lejos de gente, o sea, no quiero caer pegadito. Así que a ver, vamos a saltar. Pues ahí, ¿por dónde vamos a pasar ahora, por ejemplo? ¿Dónde? Debajo, yo qué sé, si es que da igual, si no sé, no me conozco el mapa. Vamos a caer aquí abajo, vamos a ver si hay suerte y armas, si no hay demasiada gente. Y a ver qué tal se os da la partida. Y bueno, sobre todo, el reto. A mí no me importa ganar, o sea, porque sé que siempre va a haber alguien más pro que yo. Entonces, no aspiro a ganar, aspiro a jugar mejor que Trolli, que es un noob y que tiene hasta el ordenador, así que a ver. ¡Sí, si... no! ¡Sí! ¿Qué? Pues es verdad. Mejor, pero si no mejor. Sabías ni resucitarme hace un momento. Vale, vale, uno muera. Uy, cuidado, ¡no! ¡Paran! ¡No! ¡Muerto uno! ¡Vale, queda el otro! ¡Me intenta rematar! ¡Que salta a través del muro! ¡Mike crack! A ver, o le disparas o me curas. Que soy muy pro, no sé curar. ¡No! ¡Cómo se cura! No te rías, que no sé. Joder, pero que hace mucho que no juego y no me acordaba. Sí, ya, pues por eso. Vale, tengo la fama, es que hasta donde sé, ya lo hemos dicho antes, es el mejor arma del juego. Esperemos que esto no haya cambiado. Me subo por aquí. No has visto caer a nadie, ¿no? No lo sé. Yo es que estaba mirando hacia abajo todo el rato. Sí, ha caído gente, sí. No fastidies. Ha caído gente. Pero por aquí al lado dices. Vale, tengo las dos mejores armas del juego, en teoría, ¿eh? Tengo las dos mejores armas del juego. Y pues yo tengo una pistola. Mochila nivel 3. Voy muy bien, tío. No sé cómo lo he hecho. He caído en el sitio adecuado, en el momento adecuado. A ver, además tengo vale, un buen cargador. Tengo la MP40. Vale, pues yo me quiero quitar del tejado. O sea, no quiero que me franquee alguien y me mate, tío. Vamos a intentar caer aquí. Ahí, bien. ¡Sí! Hay alguien aquí delante. Tengo alguien delante. ¡No! ¡Ay! ¡Ese botón! ¡Ve cómo tiene botón! ¡Ay! ¡Qué estrés! ¡Yo también no sé disparar! ¡Ay, por favor, muérete! Vale, uno muerto. Vale. Pues va bien. ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! Me cubro. Me escondo aquí y me curo. Cúrate. Es muy difícil usar el móvil, o sea. No me cabe duda de que una vez aprendas. Oye, estaba de lado. Estaba jugando de lado. A lo mejor una vez ya sabes jugar, pues más o menos te manejas, ¿no? Pero ahora mismo, para mí, voy a rematar a este. Vas a intentar a ver si tenía chaleco, cosas para curarnos. Vale, mira por 4. Justo, esta especie está cheto. Te cubro, te cubro. Me quedo los botiquines. Vale. Ay, me muevo. Yo me escondo. Cúbreme mientras me pongo las cosas chetas. Tengo miedo. Tienes miedo, normal. Pues estamos bien, ¿eh? Esta partida, para ser un mapa nuevo, se nos está dando... Bueno, acaba de empezar, ¿no? Pero se nos ha dado mejor que todas las anteriores, yo creo. Hemos sobrevivido al primer asalto, Drolli. Si era un tío. Bueno, uno. Y yo estaba solo frente al peligro. Será que me ha saludado mucho, ¿sabes? Uno contra uno y he ganado yo. ¡Ja! Y eso que seguro que es que tenía seleccionada la granada. ¿Qué? Uno saltar. ¿Dónde? ¿Por dónde? Por aquí, ¿para dónde voy yo? ¿Para dónde vas tú? ¿Por arriba o abajo? Sí. Pues como por los contenedores o algo así, no estoy seguro. ¡Tírale la tirolina! ¡Ay, la tirolina! A ver si le puedo dar. ¡Dispara! No se apunta con esto. ¡Ahí, ahí! ¡Lo tengo! ¡Dale! ¡Sanada! ¡No, me he disparado otro! ¡Desde la tirolina también! ¿Dónde? ¡No lo veo! Espera. ¡Desde el edificio! ¡Cúrame! ¡Cúrame! ¡No tengo balas! ¡No tengo balas! ¡Cúrame! ¡No hace falta curar! ¡Tú balas para curar! ¡No sé que no tengo balas! Nada. Tío, está bailándome, haciéndose ahí una cosa rara. Yo ya no sé qué decir. En fin, Trolli, que la gente saque sus conclusiones. Hemos pasado de noob a pro, hemos pasado de pro a noob, hemos pasado de noob a noob y seguimos siendo noob por siempre. No sé, solo sé que si quieren que subamos Free Fire de vuelta, que den muchos likesitos. Grabé una partida el otro día en la cual me saqué unas 30 kills, si queréis verla, pues sabéis. Like. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós!